Muy buenos días, preciosos hermanos. Una vez más, es un privilegio y un honor saludarles a cada uno de ustedes en el bendito y único nombre de Jesucristo nuestro Señor. Estamos contentos por la misericordia del Señor, por su amor para con nosotros y por darnos la oportunidad una vez más de dirigirnos a ustedes a través de esta transmisión. Quisiera, para honrar al Señor, que me acompañen inclinando sus rostros, cerrando sus vistas y levantando sus manos. Hermano, conecta el video, por favor. Vamos a inclinar nuestros rostros al Todopoderoso. Bondadoso Padre Celestial, te damos las gracias por darnos el inmenso privilegio una vez más de poder empezar esta semana, Señor, dedicándote nuestra vida, nuestro tiempo y nuestra respiración. Señor, te rogamos que bendigas este espacio que tú nos has provisto, que nos permitas a través de él adorarte, honrarte, alabarte, y también escucharte. Te ruego, Señor, que bendigas y prosperes todo lo que se haga, porque será hecho, Señor, para ti. Es hecho pensando en ti y en tus hijos. Señor, te invito para que tú vengas, dirijas, administres este servicio de principio a fin. No permitas, Señor, que nuestra humanidad aflore, sino tú, Señor, aflora a través de nuestros sentidos. Te encomiendo a cada hermano y a cada hermana que está al otro lado de la pantalla, en el nombre del Señor Jesucristo. Así yo te lo pido. Amén. Hermanos amados, vamos a cantar algunas alabanzas para nuestro Padre Celestial. Una de las alabanzas que yo aprendí de niño es: hay momentos que las palabras no me alcanzan. Y es verdad, me imagino que cuando este himno fue compuesto, el que lo hizo batalló para poder expresar lo que él estaba sintiendo en su corazón respecto a Dios. Entonces vamos a sumirnos en la inspiración, en la letra y en la nota de este hermoso canto que está en re. Hay momentos que las palabras no me alcanzan. Hay momentos que las palabras no me alcanzan para decirte lo que siento. Bendito Salvador, hay momentos que las palabras no me alcanzan para decirte lo que siento por ti, oh mi buen Jesús. Yo te agradezco por todo lo que has hecho, por todo lo que haces y todo lo que harás. Yo te agradezco por todo lo que has hecho, por todo lo que haces y todo lo que harás. Hay momentos que las palabras no me alcanzan para decirte lo que siento. Bendito Salvador,
Hay momentos que las palabras no me alcanzan para decirte lo que siento, bendito Salvador. Yo te agradezco por todo lo que has hecho, por todo lo que hacen y todo lo que harás. Yo te agradezco por todo lo que has hecho, por todo lo que haces y todo lo que harás. Estoy confiando, Señor, en ti. Tú eres tan fiel, Señor, tan fiel a mí. Nunca me has dejado, aunque débil soy, estoy confiando, Señor, en ti. Estoy confiando, Señor, en ti. Tú eres tan fiel, Señor, tan fiel a mí. Nunca me has dejado, aunque débil soy, estoy confiando, Señor, en ti. Yo quiero más y más de Cristo. Yo quiero más de su poder. Yo quiero más de su palabra. Yo quiero más y más de él. Yo quiero más y más de Cristo. Yo quiero más de su poder. Yo quiero más de su palabra. Yo quiero más y más de ti. Gloria al Señor Jesucristo. Bendito sea el Señor. Ese debe ser nuestro deseo, nuestro anhelo, nuestro sentir. Vamos a cantar para entrar ahora sí a la palabra del Señor. Yo quiero más de ti. Es una alabanza muy preciosa que grafica, creo, nuestra necesidad. Yo quiero más de ti, habitar en tu presencia, menguar para que crezcas tú, y cada día seré más como tú.
Yo quiero más de ti, habitar en tu presencia, menguar para que crezcas tú y cada día seré más como tú. Quebranta mi corazón, quebranta mi vida, te entrego mi voluntad, a ti todo lo que soy, Señor, todo cuanto tengo es tuyo, yo quiero menguar para que crezcas tú. Quebranta mi corazón, quebranta mi vida, te entrego mi voluntad, a ti todo lo que soy, Señor, todo cuanto tengo es tuyo, yo quiero menguar para que crezcas tú. Yo quiero menguar para que crezcas tú. Yo quiero más de ti, habitar en tu presencia, menguar para que crezcas tú y cada día seré más como tú. Yo quiero más de ti, habitar en tu presencia, menguar para que crezcas tú y cada día seré más como tú. Quebranta mi corazón, quebranta mi vida, te entrego mi voluntad, a ti todo lo que soy, Señor, todo cuanto tengo es tuyo, yo quiero menguar para que crezcas tú. Quebranta mi corazón, quebranta mi vida, te entrego mi voluntad, a ti todo lo que soy, Señor, todo cuanto tengo es tuyo, yo quiero menguar para que crezcas tú. Yo quiero menguar para que crezcas tú. Yo quiero menguar para que crezcas tú. Bendita sea la gracia. Si fueran tan amables, hermanos preciosos, de acompañarme abriendo sus escrituras. En el libro de Apocalipsis, capítulo 10, versículo 7. Este es el texto fundamental sobre el cual estamos apoyando estas enseñanzas de todo lo que vino a revelar este profeta a través de del desarrollo de su ministerio. La palabra del Señor dice así, la voy a leer lo más lento que pueda y así
posible podamos entender qué es lo que la palabra del Señor nos quiere decir. Sino que en los días de la voz del séptimo ángel, cuando él comience a tocar la trompeta, el misterio de Dios se consumará, como él lo anunció a sus siervos, los profetas. Ahora vamos a leer el capítulo 1, versículo 20. Y este es el texto fundamental que estamos usando para hablar acerca del misterio de las siete iglesias. El misterio de las siete estrellas que has visto en mi diestra y de los siete candeleros de oro. Las siete estrellas son los ángeles de las siete iglesias y los siete candeleros que has visto son las siete iglesias. Padre Celestial, acabo de leer tu bendita palabra. Permite, Señor, que podamos sumergirnos en el entendimiento y en la revelación que ella contiene. Permite, Señor, caminar a tono de tu bendita palabra del Señor, no ladearnos ni a diestra ni a siniestra, sino que podamos mantener el equilibrio en las Escrituras. En el nombre del Señor Jesucristo, así yo te lo pido. Amén. Hermanos preciosos, una vez más, muy buenos días. Es un grande privilegio para mí comenzar la semana entregado totalmente al servicio de su bendita palabra. Quiero agradecerles de todo corazón a cada uno de ustedes que se cuelgan a esta transmisión. Muchas gracias, de todo corazón, así lo expresamos. Para nosotros es muy importante, es vital que usted nos acompañe. Como ustedes saben, estamos ya en el número 11 del estudio de las siete iglesias. Jamás hubiera pensado en mi vida extenderme, pero mientras más me sumerjo, mientras más escarbo, más me doy cuenta de lo infinito, de lo denso que es la palabra del Señor. A mi pobre entender es imposible hablar de ella y mucho menos salir de la majestad de la bendita palabra del Señor. Estamos mirando el misterio de las siete iglesias. En palabras más entendibles, estamos hablando ahora acerca de las siete edades de la iglesia. Hemos estado colocando el fundamento para entrar ya directamente a un estudio de las siete edades: Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia y Laodicea. Sin darnos cuenta, hemos estado escarbando en las Escrituras y en el libro de Revelación referente a este misterio. Nosotros hemos aprendido que la primera edad de la iglesia comenzó en el primer momento del aposento alto. Allí comenzó la iglesia. ¿Qué es lo que Juan vio? Juan vio el desenvolverse de un misterio, un plan desenvolviéndose a través de los tiempos y que hasta el día de hoy todavía está desarrollándose. Las edades de la iglesia no han terminado. Empezaron en la primera edad y ahora estamos al final de ella. Estamos viviendo los últimos tiempos de las edades de la iglesia. Hay algunas cosas fundamentales que en esta mañana yo quisiera hacer notar. La razón es muy sencilla. Ya vamos a entrar estrictamente a hablar acerca de cada una de estas edades. Le doy gracias al Señor por habernos provisto esta pizarra. Posible allí pueda graficar algún pensamiento que extraemos del mensaje y de la Biblia. Recalcar, reafirmar, hacer notar que no tenemos un mensaje propio, sino que simplemente somos pequeños ecos de la voz de Dios para nuestros últimos días. Dios siempre tuvo una voz a lo largo de las edades y a lo largo de los tiempos. Y la voz de Dios para las edades fue la voz de cada mensajero. Más claro
diría que Dios ha tenido 7 trompetas y 7 voces que sonaron a lo largo de los tiempos y que un día volverán a tronar o volverán a sonar juntamente. ¿Cuándo será esto? Después de la resurrección, cuando la iglesia esté ahora sí completa, junta, sin que nadie falte. Amén, hermanos. Una de las cosas que quiero hacer notar, entre algunas más, es que Dios jamás cambia sus modos. Hemos aprendido en el libro de San Malaquías que Él no muda, y nos reafirma Hebreos 13:8 que Jesucristo es el mismo de ayer. ¿Quién era ayer Jesucristo? Jehová. ¿Quién era ayer Jesucristo? El autoexistente. ¿Quién era ayer Jesucristo? Elohim, el que existe de sí mismo, el Alfa, el Omega, el principio, el fin, la rosa de Sharón, el lirio de los valles, la peña de Oreb. Él es el que no cambia. Lo que Dios hizo en el principio, y esto debe de quedar para nosotros como una regla. Y esto a mí me emocionó, porque en la mañana me levanté para alimentar mi alma, porque debemos alimentar nuestra alma. A través del alimento que nosotros ingerimos, recibimos proteínas, recibimos vitaminas, recibimos minerales, sin los que este cuerpo no podría caminar ni funcionar. Entonces en la mañana me levanté para comer, para degustar, para saborear el rico potaje que Dios nos ha reservado, y me maravillaba. De allí extraje lo que ahora estoy presentándoles. Dios no cambia, Él no muda. Lo que Él hizo en el principio, Él tendrá que continuarlo hasta el final. ¡Qué tremendo es esto! Ahora, este entendimiento, esta manera, esta forma, esta regla se aplica en todas las edades. No ha sido diferente en ninguna edad. Siempre ha sido lo mismo. Por ejemplo, el tipo de hombre que Dios escogió para la primera edad será el modelo para el tipo de hombre de cada una de las edades. ¡Qué tremendo es esto! El tipo de hombre que Dios usó en la primera edad será el modelo para todos los demás hombres que vendrán a lo largo de las 7 edades. Lo que Dios hizo en la primera edad es lo mismo que ha querido hacer en la segunda, en la tercera, en la cuarta, en la quinta, en la sexta, y es lo mismo que quiere hacer en nuestros días. Esto, hermanos, tiene suficiente mosto como para embriagarnos y como para hacer que nosotros experimentemos un avivamiento. Que nuestro Dios no cambia. Y lo que Dios hizo en la primera edad es lo que ha querido en todas las edades y lo que quiere en esta edad que nos ha tocado vivir. Dios no cambia. ¿Por qué? Porque Él es la palabra. La palabra no cambia. Cielo y tierra pasarán, pero mis palabras no. Los hombres cambian, las edades cambian, las iglesias cambian. Sí, el profeta dice, la iglesia cambia, porque la iglesia no es Dios, es la iglesia. Muy bien. Lo que la iglesia fue en el día de Pentecostés es nuestra norma, es nuestra regla y es nuestro modelo. ¿Qué es lo que Dios hizo en el día de Pentecostés? Sembró una semilla. Y esta semilla se sujeta a una ley. Y esta es la ley de la reproducción. Produzca todo según su género. Entonces la semilla, palabra, que fue sembrada en Pentecostés, va a producir según su género. ¿Y qué creen que producirá?
lo mismo que produjo en el día de Pentecostés. No es diferente, no va a ser diferente, no podemos esperar lo mismo. Los resultados que esperamos son los mismos resultados que se obtuvieron en la primera edad. El mismo amor, la misma doctrina, el mismo compañerismo. Todo es exactamente lo mismo. Y esto cuadra perfectamente con Malaquías 4:5. Él convertirá el corazón de los hijos que somos nosotros al corazón de los padres. Sabemos que está hablando de los padres apostólicos. Y díganme, ¿cuál era el corazón de ellos? El corazón de nuestros padres apostólicos era la palabra. Amén, hermanos. Hay muchos que piensan que la edad apostólica terminó con la muerte del último apóstol, pero no, la edad apostólica no ha terminado, porque la misma promesa que se les hizo a los apóstoles es la misma promesa que se nos ha hecho a nosotros. ¿Cómo puede ser tan atrevido, hermano Scavarossi? Claro que soy atrevido. Claro que tengo que ser osado, pero esta osadía, este atrevimiento tiene un fundamento, y este fundamento es la bendita palabra del Señor. ¿Dónde dice que esta promesa es también para nosotros? Arrepiéntanse y bautícense en el nombre del Señor Jesucristo para el perdón de sus pecados y para que reciban el don, el regalo del Espíritu Santo, y esta promesa es para ustedes. ¿Quiénes? Los judíos. Es para vuestros hijos, los descendientes de los judíos. Es para los que están lejos, para nosotros. Es para cuantos el Señor nuestro Dios llamare. Entonces, esta promesa es para la iglesia, y la iglesia del Nuevo Testamento está compuesta por judíos y por gentiles. Amén, hermanos. Entonces, lo que la iglesia fue en el día de Pentecostés es nuestra norma. ¿Y qué fue la iglesia? Fue apostólica. La promesa que Dios le dio a esa iglesia, a ese pueblo, es también nuestra promesa. No ha cesado. Pentecostés, ¿qué tuvo Pentecostés? ¿Qué tuvo esa iglesia? ¿Qué tuvo la primera edad? Pentecostés tuvo la palabra de Dios. ¿Qué más tuvo? El poder del Espíritu Santo. ¿Qué más tuvo? La manifestación en señales, prodigios y dones del Espíritu Santo. Muy bien, voy a graficarlo en la pizarra. ¿Está bien, hermanos? Vamos a graficar esto. Tenemos que dejarlo allí. ¿Qué tuvo la primera iglesia? ¿Qué es lo que ella tuvo? Lo mismo que esta iglesia tendrá. Amén, hermanos. Pentecostés. ¿Qué tuvo? La palabra de Dios. Esto, hermanos, es fundamental. No era la palabra de un hombre, era la palabra de Dios. Y era la palabra pura, la palabra pura, sin mezcla. ¿Qué más tenían? El poder del Espíritu Santo. El poder del Espíritu Santo. ¿Qué más tenían? Tenían la manifestación. Qué tremendo, hermano. Tenían la manifestación. ¿Qué más tenían, hermanos? Señales.
¿Qué más tenían? Prodigios. ¿Qué más tenían? Dones del Espíritu Santo. ¿Qué más tenían? Frutos. Todo esto tenía la iglesia primitiva. La iglesia de Pentecostés, nuestro modelo. ¿A dónde nos va a regresar este mensaje? Tenía la palabra pura de Dios. Tenían el poder del Espíritu Santo. Tenían manifestación. Tenían señales. Tenían prodigios. Tenían dones del Espíritu Santo. Y claro, tenían frutos, porque son el árbol novia. Amén, hermanos preciosos. La iglesia original no fue organizada. Voy a borrar. Amén, hermanos. Voy a borrar. Esto es importante, hermanos preciosos. Es importante mirar las características de esta primera iglesia. Y ya estamos hablando de Éfeso. Todavía no hemos hablado del saludo. Todavía no hemos hablado del mensaje. Todavía no hemos hablado del mensajero. Todavía no hemos hablado de la queja. No, vamos a hablar. Sí, hermanos, posible mañana, con el favor de Dios. Pero ahora estamos hablando las características de esta iglesia mientras se mantenía íntegra. Muy bien. Qué linda es la palabra del Señor. A esto nos regresa este mensaje. Qué precioso. Dios siempre nos va a regresar al fundamento. Dios nos va a regresar al principio. Recordemos a Jesús cuando tuvo un careo con los fariseos, los doctores de la ley, les dijo: mas al principio no fue así. La iglesia original Amén, hermanos. ¿Qué tenían? Número uno, sus características. No fue organizada. Era un organismo, pero no era organizada. A esto nos va a regresar este mensaje. Era guiada por el Espíritu Santo. Era guiada por el Espíritu Santo, como tiene que ser. Amén, hermanos. Espíritu Santo. Estas son algunas de las características. No era muy grande. No temáis manada pequeña. No era muy grande. Fue odiada y despreciada. Fue odiada y despreciada. Fue agraviada y perseguida. Observemos, hermanos. Y perseguida hasta la muerte. Qué importante, hermanos, es mirar atrás en ocasiones. Fue fiel. Esta era una iglesia fiel y permaneció.
tenía el plan original. Hay un plan, hermanos. De la palabra. La iglesia original era un organismo. Sí, es que era un cuerpo. Y nuestro cuerpo es un organismo, pero no estaba organizada, no estaba denominada. Era guiada por el Espíritu Santo, no la guiaba el hombre. No había una jerarquía humana, era guiada por el Espíritu Santo a través del hombre. No era muy grande. No temáis, manada pequeña, a nuestro Padre ha placido daros el reino. La palabra era odiada y despreciada, era agraviada y perseguida hasta la muerte, pero fue fiel y permaneció. Esta iglesia tenía el plan original de la palabra. ¿A dónde nos va a regresar este mensaje? Al plan original de la palabra. Entonces, Dios no cambia, pero la iglesia y sus mensajeros sí. Para cada iglesia fue un mensaje, para cada iglesia fue un mensajero diferente, pero no diferente en su esencia, no diferente en el plan, no diferente en el deseo de Dios, no diferente en la regla ni en la norma. Ahora, la iglesia verdadera siempre se esforzará en ser igual a la iglesia original. Esta es una regla. Esta es la iglesia modelo. Entonces dice el profeta, la iglesia verdadera siempre se esforzará en ser igual a la original. ¿Cómo era la original? Así. No solo la iglesia, sino dice que cada mensajero se esforzará en aproximarse a lo que fue el apóstol Pablo. ¡Qué tremendo es esto! Cada mensajero se esforzará en aproximarse a lo que fue el apóstol Pablo. Por eso es que él dijo, el que se crea profeta, mire que lo que estoy hablando, reconozca que lo que yo estoy hablando es la palabra del Señor. No hay un profeta, no hay un mensajero que no reconozca lo que Pablo habló, porque Pablo era el perito, Pablo era el arquitecto, Pablo es el que colocó el fundamento. Era un ángel celoso. Amén, hermanos. ¿Cómo era el apóstol Pablo? ¿Cómo era Pablo? ¿Cómo era? Porque cada mensajero se tiene que esforzar en aproximarse a lo que era él. Ya hemos visto cómo era la iglesia original. Ya hemos visto cómo era la iglesia en Pentecostés. Ahora dice que cada iglesia se esforzará en ser igual a la iglesia original, pero no solamente cada iglesia, sino cada mensajero se aproximará a ser lo que es el apóstol Pablo. Entonces, ¿cómo era él? ¿Cómo era el apóstol Pablo? ¿Cuáles eran las características? ¿Cómo era este mensajero modelo? Porque es un mensajero modelo, la iglesia modelo. El mensajero modelo, la iglesia modelo, tenía el plan perfecto de la palabra del Señor. Tenían el mensajero modelo. Todo era el modelo, era el deseo de lo que Dios quería para su iglesia a través de los tiempos. Pero no era fácil.
Jamás ha sido fácil. San Pablo. ¿Cómo era él? ¿Cómo era el apóstol Pablo? Era libre de toda ligadura humana. O sea, no tenía compromiso con nadie. Tenía solo compromiso con Dios. ¡Qué importante es esto! ¡Qué importante es no deberle nada a nadie! Porque cuando usted está comprometido con alguien, entonces usted no es libre. Usted es un esclavo. Entonces él no tenía ninguna ligadura humana. Estaba completamente entregado a Dios. Él estaba rendido. Era un prisionero. Yo, Pablo, prisionero de Cristo. Entregado. Entregarse es rendirse. Que Dios bendiga a nuestro precioso hermano Branham. Amén, hermanos. Él solamente declaraba la palabra de Dios. ¡Qué tremendo hombre! El modelo. Así debemos ser todos. La palabra de Dios. Por eso es que el profeta hace mención de él en el mensaje poniéndonos al lado de Jesús. Él manifestaba era notorio el poder de Dios. No era solo palabras. Era palabra, pero había manifestación del poder de Dios. No os he predicado solo en palabras, sino en manifestación del Espíritu Santo. Entonces, ya tenemos a la iglesia modelo y ahora tenemos al mensajero modelo. Y todo mensajero se esforzará en aproximarse a lo que era el apóstol Pablo. Pablo era libre de toda ligadura humana. No tenía compromiso con los hombres. Amaba a los hombres, pero no estaba comprometiendo su fe. O sea, tenía libertad para hablar. Cuando uno está comprometido, no tiene libertad para hablar. Estaba completamente entregado a Dios. Solamente declaraba la palabra de Dios y manifestaba el poder de Dios. Esta característica debe de ser de cada profeta. Y cuando hablo esto, ahora sí, no hablo solo de los mensajeros. Porque un profeta del Nuevo Testamento es un predicador del Evangelio. Cada predicador del Evangelio debe de ser libre de toda ligadura humana. Debe de estar completamente entregado a Dios. Debe de solamente declarar su palabra y debe de manifestar el poder de Dios en su vida. Amén, hermanos preciosos. ¿Qué cayó en Pentecostés? En Pentecostés cayó una semilla. Cayó el poder de Dios para transformar. Y este poder, esto estaba sujeto a una ley. Produzca todo según su género. Quiere decir que lo que produjo allá tenía que producir en la segunda edad.
Tenía que producir en la tercera, en la cuarta, en la quinta, en la sexta y por consecuencia en nuestra edad. ¿Por qué? Porque esta es una norma. Sin darnos cuenta, por la gracia del Señor, ya hemos entrado a la primera edad de la iglesia. La primera edad de la iglesia empezó en el día de Pentecostés y esta fue la iglesia modelo, la iglesia fundamental, la iglesia palabra. Está muy lindo para apuntarlo. Modelo, fundamental, palabra. Amén, hermanos. Era la iglesia modelo. Era la iglesia fundamental. Fundamental viene de fundamento. Y era la iglesia palabra. ¿De quién estamos hablando? Estamos hablando de la iglesia. En Pentecostés. Amén, hermanos. Qué precioso es esto, hermanos. Sí. Entonces la iglesia era la iglesia modelo. Era la iglesia fundamental y era la iglesia palabra. Ella se había casado con Dios. Sin embargo, esta iglesia modelo, esta iglesia fundamental, esta iglesia palabra, esta iglesia que no podía ser engañada. ¿Y por qué no podía ser engañada? Porque era la palabra. Porque tenían el discernimiento bien alineado. Tenían como pastor, apóstol y profeta a Pablo. Tenía Pablo un equipo de trabajo, Timoteo, Tito, Arquipo, Filemón y otros más. Que eran ángeles guardianes de la palabra. Sin embargo, ellos aflojaron y allí se empezó a notar la falla. Miraremos dónde empezó la falla, dónde empezó el error. Y esta falla tenía que ser una falla fundamental, la primera falla. Esta falla fundamental llevaría a la iglesia al final casi a una total oscuridad. Estamos hablando ahora de nuestra edad. En cada edad ha habido escogidos, siempre ha habido escogidos, sin importar cuán oscura y cuán engañosa sea la edad y el tiempo, siempre han habido escogidos y estos escogidos no podrían ser engañados. Serían engañados si fuere posible, pero no será posible, no hay manera, porque estos escogidos se casan con la palabra. Qué importante es casarnos con la palabra. Qué importante es que el creyente conozca su Biblia. Qué importante es que conozca su mensaje. Si no conoce Biblia, si no conoce mensaje, perdónenme, es como una hoja seca que puede ser llevada por cualquier viento de doctrina. A lo largo de las edades se han levantado dos viñas, dos iglesias, una falsa y una verdadera. ¿Acaso no lo dijo Jesús en la parábola del sembrador bueno y el sembrador malo? Entonces, en el campo que es la vida, hay dos clases de sembradores, el sembrador bueno y el sembrador malo. Estos sembradores son predicadores.
la vid falsa procura matar a la vid verdadera. La vid falsa procura usurpar su posición diciendo yo soy. Esto se ha notado a lo largo de los años, mucho más el año 325, cuando esta vid falsa se empoderó, se posicionó, cuando se casó con el Estado y se convirtió en la religión oficial de los países, mucho más. Estas dos iglesias corren desde el principio. Son dos árboles que fueron plantados. ¿Dónde fueron plantados? En el libro de Génesis. Por eso es que el profeta dice que Génesis es el libro de las simientes. La simiente palabra y la simiente de discrepancia. Y estos dos árboles fueron plantados. ¿Dónde se plantan los árboles? ¿No se plantan en los huertos? ¿Dónde fueron plantados estos dos árboles? El árbol bueno y el árbol malo. Estos eran árboles machos. Habían dos árboles. Dos árboles. Este era el bueno. Y dijo Dios, es bueno y en gran manera. Y este era el maligno. Este árbol se llamaba Adán. Y este árbol era la serpiente. Este era un hombre. Este era un hombre. Este tenía semilla. Este también tiene semilla. Esta era la simiente palabra y esta era la simiente de discrepancia. Estos son los dos árboles que fueron plantados al principio. La vid falsa y la vid verdadera. Falso. Verdadero. Allí empezó la guerra. La guerra que empezó en el cielo se trasladó a la tierra. Y estos dos han muerto. Pero la vida que traían, no. ¿Y cuál es la vida que ellos traían? La semilla. ¿Cuál es la vida? La semilla. ¿Quién es la semilla de Adán? Abel. ¿Quién es la semilla de la serpiente? Caín. ¿Qué eran ellos? Árboles. El árbol del bien, el árbol del mal. La vid verdadera, la vid falsa. ¿Quiénes eran? Hombres. Y cada uno tenía que dejar semilla. El de acá no dejó, porque este lo mató. Dice, este siempre procurará matar a este. Lo mató. Pero dice, Dios le sustituyó. Dios sustituyó esa simiente en Set. Entonces, cada uno dejó sus semillas. Y nuevamente encontramos este su semilla y este su semilla, Jacob, Esaú.
Jesús, Judas. ¿Qué es lo que estamos mirando? La guerra que se ha librado todos los tiempos. ¿Qué es lo que estamos mirando? Estas dos iglesias corren desde el principio. Dos árboles plantados en Génesis, Caín y Abel. ¿Qué eran ellos? Religiosos. ¿Qué eran ellos? Adoradores. Esas dos iglesias corren desde el principio. Dos árboles plantados, dos adoradores. Observemos cómo corrió. El bien y el mal siempre han corrido. Dos sembradores, serpiente, Adán, Caín, Abel, Esaú, Jacob, Judas, Jesús. ¿Quién era el mayor? Este era el mayor. ¿Quién era el mayor? Este era el mayor. ¿Quién era el mayor? Este era el mayor. Y seguro que este era el mayor. Siempre ha sido así. Siempre fue así. Y no ha cambiado. Los dos fueron sembrados en el mismo campo. ¿Dónde fue sembrado Abel? ¿Dónde fue sembrado Caín? En el mismo campo. En el mismo campo. ¿Cómo se llamaba ese campo? Eva. Los dos fueron sembrados en el mismo campo. Los dos fueron sembrados en la misma tierra. Los dos fueron sembrados en el mismo vientre. Los dos fueron sembrados en la misma iglesia. Quiere decir que estos dos están entrelazados. ¿Quieres, Señor, que arranquemos a la cizaña? No. No vaya a ser que queriendo arrancar a la cizaña, arranquéis también el trigo. ¿Quieres, Señor, que arranquemos a Caín del vientre de esta mujer? No. No vaya a ser que arrancando a Caín, arranquéis también a Abel. ¿Quieres que arranquemos a Esaú? No, no vaya a ser que por sacarlo a él, saquen también a Jacob, porque a Jacob amé y a Esaú aborrecí. ¿Desde dónde? Desde el vientre. Amén, hermanos. Dios no sembró la cizaña. No, no, no. Dios sembró el trigo. Dios sembró la buena semilla, el árbol bueno. Dios sembró su palabra. Adán era el hombre palabra. El diablo sembró la cizaña, sembró el dogma, el credo, sembró la palabra leudada, sembró la discrepancia, sembró la duda. ¿Qué miramos ahí? Dos clases de árboles, dos clases de simiente, dos clases de gente. Cuando digo simiente, me estoy refiriendo a esperma. La misma tierra. Los dos fueron plantados en la misma tierra. Los dos se beneficiaron del mismo sol. Los dos recibieron el mismo cuidado. Los dos se mojaron con la misma lluvia. Ahora estoy hablando de Caín y Abel. ¿Quién crió a Caín y Abel? Adán. Adán tenía que cuidarlos porque no sabía quién era su hijo. Adán tenía que alimentarlos, Adán tenía que educarlos, Adán tenía que vestirles, Adán tenía que adoctrinarles, Adán tenía que evangelizarles. Adán hizo ese trabajo hasta el día en que ellos mostraron sus colores, sus frutos. Estos dos poderes han corrido juntos por todas las edades. Esta es la grande pelea entre el bien y el mal. Y la pelea no ha terminado, aún se está librando. Esta es la pelea entre Dios, que es la palabra, y el anticristo, que es un poder demoníaco que leuda, que cambia,
que falsifica la palabra del Señor. Por eso es que Juan en su carta nos dice: probad los espíritus si son o no son de Dios. ¿Por qué dijo eso? Y ahora sí voy a leer donde el profeta lo dice. Tengo que leerlo. Amén, hermanos preciosos. ¿A cuánto les gusta la palabra del Señor, hermanos? Qué riquísima es la palabra. Sí. Qué sabrosa, qué deliciosa es la palabra del Señor. Muy bien. Dice así, el hermano Bannan lee la primera carta de Juan del capítulo 1, del verso 1 al verso 4, del capítulo 4. Dice así el profeta: amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son o no son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. Falsos profetas, falsos predicadores. Por eso es que tenemos que probar a todos los predicadores, empezando por Jorge Escabarrosi Chacón. Empezando por él, tienen que ponerlo a la balanza. No vaya a ser que esté trayendo su propia movida, su propio dogma, su propio credo, su propia enseñanza, su propia revelación. Todo predicador tiene que ser pesado en la balanza de la palabra. Y si se molesta, es una señal de que no es un verdadero profeta predicador. Amén, hermanos. La pelea que hoy se está librando es por la fe. El hermano Bannan lo dice aquí y lee Judas. Dice así, el hermano Bannan dice: amados, Judas está escribiendo, por la gran solicitud que tenía de escribiros acerca de vuestra común salvación, me ha sido necesario escribiros exhortándoos que contendáis eficazmente o ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a los santos, solo una vez, no dos, porque algunos hombres no santos han entrado encubiertamente. Estos no han entrado al redil por medio de la puerta, el nuevo nacimiento, ¿no? Por lo tanto, son ladrones. Los que desde antes habían sido destinados para esta condenación, hombres impíos que convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios y niegan a Dios, el único soberano, y a nuestro Señor Jesucristo. Estos son manchas en vuestros ágapes, que comiendo impúdicamente con vosotros, se apacientan a sí mismos. La pelea que hoy se está librando es por la fe. Estas dos iglesias están entrelazadas. Fueron sembradas juntas, pero son de simientes diferentes. Estas iglesias a las que Juan se dirige, ¿dónde estaban ubicadas? Estaban ubicadas en Asia. Miren qué perfecta es la palabra del Señor. Estas iglesias, Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia, Laodicea, son iglesias que existieron hace 2000 años y a las cuales Juan está escribiendo. Estas iglesias quedaban en Asia. Eso quiere decir que eran iglesias gentiles. Por eso es que las 7 edades de la iglesia son las 7 edades de la iglesia gentil, no la iglesia judía. Hermanos, voy a leer para sellar esta enseñanza del día de hoy, esperando que mañana, con el favor del Señor, podamos extendernos un poco más. El hermano Bannan me hizo llorar en la mañana, o sea, lo que él escribió,
porque este libro él lo ha escrito. Y nos habla del gran avivamiento de Gales. No fue fácil, nunca ha sido fácil. Cuando empezó el gran avivamiento de Gales, ¿quién lo encabezó? John Wesley. ¿Pero ustedes creen que le fue fácil? La historia comenta que los manicomios se llenaban. El diablo ungió a la gente con un espíritu de demencia para tratar de ridiculizar el mensaje de John Wesley. Voy a leer. En los días del gran avivamiento de Gales, la mayoría de la gente no sabe esto. Los asilos para los enfermos mentales se llenaron rápidamente y hubo una gran demostración del poder demoníaco para desviar la atención de la obra de Dios. Está escrito que en el tiempo de Juan Wesley, la gente hacía cosas muy raras que absolutamente eran de Satanás para procurar hacer mofa de la bondad y el poder de Dios. Y ahora aquí me hizo temblar porque me recordó lo que mi madre me enseñó hace muchos años. Dice así el profeta. En el tiempo de Lutero, se dice que el milagro de su ministerio no consistió en el hecho de que tuvo éxito en protestar contra la Iglesia Católica Romana. Más bien, el milagro fue que él pudo mantenerse sano en su mente mientras estaba rodeado de tantos fanáticos poseídos y guiados por espíritu de error. Y si usted se ha dado cuenta de este ministerio en los últimos días, usted habrá notado la misma invasión de espíritus falsos y malignos. Tiene que ser así. Ahora espero y confío que usted tenga suficientemente espíritu para captar eso y aprovecharse del beneficio. O sea, el milagro más grande en el ministerio de Martín Lutero o Martin Luther no fue protestar contra la Iglesia Católica. Fue mantenerse sano en su mente. ¿Por qué? Porque habían espíritus demoníacos que llegaban, llevaban a los creyentes al fanatismo. Y el hermano Branham compara y dice, si usted se ha dado cuenta de este ministerio, se está hablando de él, está hablando de su ministerio y está hablando de su mensaje. Usted habrá notado la misma invasión de espíritus falsos y malignos. ¿Cuáles son esos espíritus falsos y malignos? Espíritus de fanatismo. Dios no quiere fanáticos. Dios quiere creyentes cuerdos, creyentes en sus cinco sentidos. Él no quiere creyentes extremistas. No, no quiere eso. Por eso es que tenemos tanta pelea notoria, tanta guerra espiritual. Una guerra desigual que se ha desatado en las redes. ¿Por qué? Por este espíritu demoníaco y maligno del fanatismo. ¿Qué hacían los fanáticos en el tiempo de Martin Luther? ¿Qué hacían? ¿Sabe qué hacían? La historia lo dice. Empezaron a quemar todas las catedrales. No se trataba de eso. Era una guerra espiritual y ellos lo llevaron y lo convirtieron en una guerra natural. Hermanos atacando, fuera diablo, fuera Satanás, tú no sabes de Dios, tú esto, que tú aquello, hermanos, esto es espiritual, no es natural. Oremos y perdonen mi efervescencia, perdonen el ímpetu que tengo en mi corazón, perdónenme, hermanos. Vamos a orar dando gracias al Señor por permitirnos el tamaño privilegio, no de ayudarles, no les estoy ayudando a nadie, me estoy ayudando a mí mismo. Me estoy ayudando a mí mismo porque Dios me ha estado forzando a leer, a escudriñar, a estudiar. Un amigo mío me dijo, a mí me gusta leer, pero más me gusta estudiar. ¿Cómo es eso? Ah, que yo puedo leer este libro en un día, pero si lo estudio
me va a tomar mi tiempo. Que Dios nos ayude a estudiar, preciosos hermanos. Oremos. Bondadoso Padre Celestial, te damos las gracias por el inmenso privilegio que tú me das y nos das de poder, Señor, refrescar nuestras almas con el recordatorio de tu palabra. Tú ya lo hablaste, tú ya lo expresaste, tú ya lo enseñaste, tú ya lo dijiste, nosotros lo extraemos, nosotros lo recogemos y ahora se lo presentamos a tus hijos. Padre, cuánta ayuda es para mí estas enseñanzas, cuánta ayuda es para mí tu palabra, cuánta ayuda es para mí que me levantes temprano, cuánta ayuda es para mí que coloques este deseo, este anhelo y esta preocupación por mí, dormir, descansar y hablar dos o tres veces por semana, con eso sería por mí suficiente, pero me he dado cuenta que no es suficiente. Jamás será suficiente lo que hablemos, lo que digamos o lo que hagamos. Señor, ayúdanos a redimir el tiempo y bendice a mis hermanos que están al otro lado de la pantalla. Bendíceme también a mí. Ayúdame. Ayúdanos. Por favor, Señor Jesucristo, en el bendito y único nombre de Jesucristo nuestro Señor, así yo te lo pido. Amén. Do. Jehová Jireh, mi proveedor, eres más que suficiente para mí. Jehová Rafa, mi sanador, por sus llagas él me dio la libertad. Jehová Shama, Dios es conmigo, él suple todas mis necesidades. Él es más que suficiente. Él es más que suficiente. Él es más que suficiente para mí. Jehová Jireh, mi proveedor, eres más que suficiente para mí. Jehová Rafa, mi sanador, por sus llagas él me dio mi libertad. Jehová Shama, Dios es conmigo, él suple todas mis necesidades. Él es más que suficiente. Eres más que suficiente. Eres más que suficiente para mí. Gloria al Señor. Aleluya. Gloria a Dios. ¿A quién iré? Gloria a Dios. ¿A dónde iremos si solo tú tienes palabras de vida eterna? ¿A quién iré? Si tú eres palabras de vida,
no hay donde correr, no hay donde correr, a quién iré, si tú eres palabras de vida, no hay donde correr, no hay donde correr. He corrido a mi entendimiento, he confiado en la voz de mi corazón, pero me ha fallado, me ha fallado. Entonces corro a la roca eterna, me paro firme en la pura palabra de Dios, que no ha fallado, no ha fallado. ¿A quién iré? Si tú eres palabras de vida, ¿a dónde correr? No hay dónde correr. ¿A quién iré? Si tú eres palabras de vida, ¿a dónde correr? No hay dónde correr. He corrido a mi entendimiento, he confiado en la voz de mi corazón, pero me ha fallado, me ha fallado. Entonces corro a la roca eterna, me paro firme en la pura palabra de Dios, que no ha fallado, no ha fallado. Palabras para restaurar, luz en la oscuridad. No hay otra ciudad de refugio para mí. Palabras para restaurar, luz en la oscuridad. No hay otra ciudad de refugio para mí. ¿A quién iré? Aleluya, bendito seas, Padre Celestial. Gracias, 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 Rey de Reyes, señores, señores, gracias. Gloria al Señor. Hermanos preciosos, inclinemos nuestros rostros, vamos a orar por las necesidades. Vamos a orar por nuestra amada hermana Débora. Vamos a orar por nuestro amado hermano Carlos, por Rubén Cueva. Vamos a orar por Julio Castro. Vamos a orar por Charito Castro, Carmen Castro. Vamos a orar por su hija Clarita. Vamos a orar por la hermana Gladys Castro, por Paola, por Víctor Balbín. Vamos a orar por los que necesitan. Vamos a orar por los enfermos. Vamos a orar por los que todavía no digieren el dolor de la partida de sus seres queridos. Vamos a orar por nosotros mismos para que Dios coloque una protección contra cualquier enfermedad, cualquier virus, natural o espiritual. Yo sé que hay necesidades, hay peticiones. El pueblo del Señor siempre, siempre está pidiendo. Y vamos a orar. Bondadoso Padre Celestial, te damos las gracias por tus misericordias. Te damos las gracias por, Señor, darnos la oportunidad de acercarnos a ti a través de la oración. Y ahora, Padre,
te traemos, te entregamos estas necesidades por nuestra amada hermana Débora Gallardo. Tiene una familia, tiene hijos, tiene esposo, tiene hermanos, tiene una iglesia y nos tiene a nosotros que sentimos, Señor, el dolor que ahora ella está sufriendo por esta enfermedad. Te rogamos por Carlos Jesús Castro Yaza, está en el hospital, Padre, bájale su presión arterial. Por favor, te suplicamos por Policarpo Cabanillas Noel y te agradecemos, Señor, porque lo estás recuperando. Te suplicamos también, Padre Celestial, por Julio Castro Yaza, por Carmen Castro Yaza, por Charito Castro Yaza, por Víctor Castro Yaza. Te suplicamos por Clarita, la hija de Carmen Castro. Te suplico por la hermana Gladys, Señor. Ella está dolida por la enfermedad que está tocando a nuestro hermano Carlos Castro. Te ruego por Paola Nakada, te ruego por Víctor Balbín. Señor, te ruego por los que están adoloridos, por los enfermos, por los que les cuesta digerir este trago amargo de la partida de sus seres queridos, mucho más de la manera que han partido por esta enfermedad, por este virus, por esta plaga. Señor, ten piedad de mí, ten piedad de nosotros. En tu nombre precioso me encomiendo y nos encomendamos. Cuídanos, Señor, y cualquier necesidad que tengan tus hijos, cuídalos. Coloca, Señor, alrededor de nosotros y nuestros seres queridos una protección divina. Señor, coloca un casco invisible que nos proteja contra espíritus que quieran atacar nuestro cuerpo, nuestro espíritu y nuestra alma. Por favor, en el nombre de Jesucristo, tu Hijo amado, así yo te lo pido. También te agradezco por las ofrendas, por las necesidades, por lo que cada hermano y hermana traen. En el nombre de Jesucristo, Señor, bendícelos, multiplícale, por favor, te lo ruego, al 10,000. En el nombre de Jesucristo, amén. Gloria al Señor, hermanos. Vamos a cantar para ya despedir este servicio. Yo sé que Él me ama. Una de las cosas más preciosas que le puede pasar al hombre es que alguien le recuerde cuánto le ama. Cuando nosotros decimos a nuestra esposa, a nuestro esposo, a nuestros hijos, a nuestros padres, a nuestros seres queridos, te amo, no es una palabra lanzada al viento. Eso se conoce como una palabra de afirmación. Afirma, establece el carácter y sana cualquier herida. Amén. Mi menor. Yo sé que Él me ama antes que tú me conozcas, antes que todas las cosas. Yo era parte de Él antes que el sol y la luna, antes que el viento y los mares, antes que tú me conozcas, yo era parte de Él. Él fue quien hizo mis ojos, Él ha tejido mi piel, y en el calor de sus brazos ha dado vida a mi ser. Él es mi amante divino, Él sabe amar y querer, creador de todas las cosas, su nombre es Emmanuel. Él es mi amante divino, Él sabe amar y querer,
creador de todas las cosas. Su nombre es Emmanuel. Yo sé que Él me ama antes que tú me conozcas, antes que todas las cosas. Yo era parte de Él. Él es mi amante divino. Él sabe amar y querer. Creador de todas las cosas. Su nombre es Emmanuel. Gloria al Señor Jesucristo. Estamos muy agradecidos con nuestro Padre Celestial por el privilegio que nos ha dado de ser parte de este primer servicio de esta semana. Antes de orar, queremos recordarles algunas recomendaciones para estar sanos, tanto naturalmente como espiritualmente. Como sabemos, un virus está paseándose por el mundo, enfermando a los que no se están cuidando. Entonces, las recomendaciones para estar saludables y para que este virus no toque, son las siguientes. Mantenga, por favor, la distancia social. Se recomienda 1.5 metros. Cuando tenga que saludarse con alguien, hágalo con el codo, para cuidar la salud del otro, y segundo, para cuidar la suya. Lávese las manos frecuentemente con jabón. Lávese las manos, por favor. Por 20 segundos, lávese las manos con jabón. Con esto, usted matará cualquier virus, cualquier enfermedad que quiera atacar el cuerpo. Tercero, y no menos importante, cúbrase la boca, por favor. Con esto evitará que esas pequeñas partículas que salen de nuestra boca cuando hablamos, cuando estornudamos o cuando tosemos, pueda contaminar a alguien. Ya la vacuna va a salir y ya cuando salga, vamos a vacunarnos para caminar sin problemas, para dejar atrás la ansiedad de que podemos enfermarnos o podemos enfermar a alguien. Entonces, damos gracias a Jesucristo nuestro Señor por el privilegio que nos ha dado. Vamos a orar. Bondadoso Padre Celestial, te doy las gracias por tus misericordias, por tu amor, por tu piedad, por el privilegio que nos das de poder cada mañana, cada tarde, tener servicios. Señor, ayúdanos, bendícenos, cuídanos, protégenos. Señor, por cualquier petición, necesidad que no hayamos podido recoger por lo limitado de nuestro estudio, la recogemos, Señor. Si alguien escribió una necesidad, yo la recojo ahora, Señor. ¿Y qué hago con eso? Te la presento a ti porque tú eres el único quien puede contestarlas. Cualquier necesidad. Te las presentamos a ti en el nombre de Jesucristo nuestro Señor. Hermanos, desde ya los invitamos para el servicio de la tarde. Nuestro amado hermano José Cabanillas Chacón nos va a estar proveyendo Dios a través de él la meditación de la bendita palabra del Señor. Dios les bendiga. Muy
Buenos días. Shalom.